Hola a todos, soy Oliver de Blendus.es y os presento este vídeo que se trata de un extracto de mi curso de modelado Hard Surface, es concretamente el vídeo número 27, o sea que hay muchísimos más como este y es un vídeo que me gusta mucho porque muestra muy bien cómo hay siempre mil maneras distintas de hacer lo mismo, ¿vale? por eso eh, quiero que cuando me veáis haciendo algo no penséis que es la única manera de hacerlo, siempre hay diversas soluciones para el mismo problema. En este caso, en este vídeo concreto, lo que voy a mostrar cómo hacer es agujeros en un plano. Y veremos cómo hacerlo con distintos números de vértices, con distintas herramientas, con distintas técnicas, eh, con un poco de creatividad a veces. Hay algunas técnicas que son evidentes, pero hay otras que a lo mejor son un poco más rebuscadas, pero que en ciertos casos nos puede interesar. Eh, o simplemente para aprender, que se puede hacer de muchas maneras, y a veces hay alguna herramienta concreta que nos puede llamar la atención. Así que recordad... Que si estáis interesados en el curso de modelado hard surface y si queréis ver mucho más como esto, os invito a que paséis por blentus.es/curso y si lo compráis antes del día 14 de octubre tendréis un descuento y alguna sorpresilla. Así que echad un vistazo y sin más os dejo con el vídeo. Que lo disfrutéis. Este vídeo tiene varios objetivos. Por un lado, enseñaros a trabajar los agujeros, cómo hacer agujeros de, de varias cantidades de lados en, en un plano y sobre todo, enseñaros que hay muchísimas maneras de llegar al mismo resultado. Entonces vamos a, a empezar por eh, utilizar planos. Eh, en el siguiente vídeo os enseñaré a rellenar huecos o, o, o cómo cerrar cilindros, por ejemplo, ¿vale? de distintos números de lados y, y distintas maneras de hacerlo. Y luego ya pasaremos a hacer este tipo de agujeros en superficies curvas. Empezaremos a ver ya eh, el tipo de topología que vamos a necesitar según cómo sea la, la forma. ¿Vale? Pero en este vídeo solo vamos a trabajar en planos para que veáis distintos métodos. Entonces empezamos por mayúsculas A, un plano, y partimos de aquí, vamos a empezar con lo más básico, pulsamos I, que es un inset, y esto lo instruimos hacia abajo, y ahí lo tenemos. Haríamos otro inset aquí y aquí traemos con control R y luego con un bevel. Ahora este aquí y estas son las aristas que necesitamos para definir un um, agujero. Ahí lo tenéis. Esto, por supuesto, no es completamente mm, cuadrado, o sea, no es completamente circular, porque estamos partiendo de un cuadrado. Estamos partiendo de un eh, cilindro, por decirlo así, de cuatro lados y ya sabemos que necesitamos al menos seis u ocho. Luego veremos cómo hacer los de seis y ocho. Vamos a mover esto hacia un lado <coughs> y nos vamos al siguiente método creamos otro plano y aquí lo que vamos a hacer es ligeramente diferente vamos a eh, vamos a ver vamos a crear un inset pero ahora vamos a atravesarlo por estos dos lados y seleccionar estos cuatro vértices y escalarlos hacia arriba esto eh, no es un círculo exacto, ¿vale? Podríamos hacerlo exacto, luego veremos cómo, utilizando la herramienta de Loop Tools, o incluso podríamos seleccionarlos ya, pulsar W, y dentro de W, dentro de Loop Tools, seleccionamos Círculo. Y esto nos los convierte en un círculo exacto. Seleccionamos las caras y extruimos. Aquí eh, no voy a hacer en todos ellos las, eh, estos loops de, de soporte, ¿vale? Solamente lo, lo he hecho en el primero y lo haré en este. Pero que sepáis que para realmente definir estos círculos vamos a necesitar estos loops de soporte en todos los casos. ¿vale? Este veis que ya está mucho más definido porque tenemos ocho lados. ¿vale? Vamos a ver otra manera de hacer esto. Esta sería otra manera, también con uno de cuatro lados. Eh, la diferencia entre la anterior y esta... ¿Vale? Entre esta primera que hicimos y esta, está en que en este caso partimos de una malla que tiene eh, una topología cuadrada alrededor de este punto. ¿no? Entonces veis que tenemos aquí un, una hendidura, podríamos definirla por supuesto. Para definirla aquí alrededor, en este caso ya es un poco más peliagudo, tendríamos posiblemente que tirar de un bebel. Porque un control mayúsculas R nos generaría una línea por aquí fuera y no es lo que nos interesa, eh, sino que nos interesa hacer esto así, algo así, que nos quede esa hendidura, ¿vale? Y provocar así nuestro círculo. Lo bueno de esta topología es que no tenemos una diagonal que va por aquí, sino que tenemos líneas rectas saliendo hacia el lateral y hacia arriba, abajo y hacia el otro lado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, en superficies planas nos da igual, en superficies planas normalmente preferiremos la diagonal para ahorrar geometría, pero en superficies curvas preferimos esto porque en una superficie curva esto nos va a permitir continuar los loops de la superficie sin romper la forma. ¿Vale? Aunque el método es realmente el mismo, os fijáis que aquí la topología es la misma, lo que pasa es que esta diagonal en vez de extenderse hasta el límite de estas caras Simplemente la traemos, continuamos los loops generales de la forma hasta este punto y la diagonal la creamos justo donde empieza el, el círculo. Ves, aquí la topología es muy similar, aquí no estamos viendo todos los, eh, todas las aristas porque no, no tenemos el, activado el draw all, Fages, all, all edges, pero mm, no pasa nada, lo vamos a dejar así por ahora y continuamos con otro método. Esta vez vamos a eh, unir estos vértices, ¿vale? J. Y ahora vamos a mmm, seleccionar este vértice del centro y vamos a pulsar control mayúsculas B. Y esto nos hace un bevel justo de ese vértice. Control B nos hace un bevel de las caras o aristas que tenemos seleccionadas. Control mayúsculas B nos va a hacer un bevel de lo que es un... Eh, vértice o varios vértices que tengamos seleccionados. Vamos ahora con un eh, agujero de seis caras. ¿Cómo hacemos el de seis caras? Pues muy fácilmente, el proceso va a ser el mismo, pero antes vamos a hacer un corte, puede ser horizontal o vertical, y ahora escogeríamos estas caras y con I hacemos un inset. Y ya automáticamente tenemos seis caras. Lo único necesitamos tornar esto en un hexágono y para ello vamos a Loop Tools, Circle, y ya tenemos aquí nuestro círculo recordad que a todo esto habría que añadirle luego los eh, loops de soporte vamos con el de 8 vamos a dividir por aquí estas dos y repetimos el mismo proceso con y aquí podríamos también seleccionar estos y extruirlos o podríamos eh, simplemente usar la herramienta círculo de nuevo y tener el círculo, estruimos y tenemos ya nuestros 8. Podríamos hacerlo con 10, por ejemplo. Y esto lo conseguimos dividiendo con una arista por un lado y con dos por el otro. Eh, tened en cuenta que aquí estoy poniendo estos ejemplos, ¿vale? Normalmente en una, eh, en una malla lo que nos vamos a encontrar es estas formas ya hechas, ¿vale? Vamos a partir de una selección de caras y para, para según el número de. Eh, vértices que queramos en nuestro agujero vamos a seleccionar un número de caras que ya existe en la malla y vamos a generar eh, nuestro círculo o nuestro agujero a partir de ahí entonces vamos a traer esto hacia adentro y aquí necesitamos también utilizar el círculo y esto lo vamos a traer hasta aquí esta quizás no es la, la mejor manera de eh, cerrar un agujero de 10 caras pero como ya os digo, los, eh, cómo cerrar agujeros lo veremos en los, siguientes, en los siguientes vídeos, porque es otra ciencia en sí misma. Bien, tenemos ahora esto. Eh, siguiente método, voy a dividir esto. Y en vez de utilizar la herramienta Cut, simplemente voy a seleccionar todo, w subdivide, ¿vale? Y aquí seleccionamos este vértice y pulsamos control mayúsculas B. Veis que es ligeramente, eh, hemos utilizado este método antes, ¿vale? Para utilizar. Un, eh, un agujero de cuatro lados, pero en este caso estamos utilizando pentágonos en estas afueras. ¿Por qué estamos utilizando pentágonos? Bueno, porque nos estamos adelantando a la subdivisión. Voy a añadir por aquí un par de loops y luego vemos por qué ocurre esto. Vale, por ahora esto nos va a servir. Ves que estamos obteniendo un círculo y es un círculo bastante circular, <laughs> valga la redundancia. Voy a seleccionar en realidad este eh, loop y pulsamos control B para dar un poco más de definición. Perfecto. Vamos a mostrar en este la malla. Y si veis lo que está ocurriendo, está ocurriendo exactamente lo mismo que cuando tenemos un agujero de 8 lados. Nos viene por aquí la diagonal y aquí nos encontramos con polos. ¿Qué ocurre en este caso? Que lo que estamos haciendo es utilizar en nuestra ventaja unos pentágonos, este es uno de los casos en los que utilizar pentágonos puede ser beneficioso. Y este pentágono lo que hace al subdividirse es que de, de cada una de estas caras va a venir una línea y se van a juntar todas en el centro, generando un polo. Y este polo, una vez es dividido, nos va a generar una malla exactamente igual que la que tendríamos con un agujero de ocho lados. No solo eso, además obtenemos, aún utilizando un agujero de cuatro lados, obtenemos un círculo prácticamente perfecto por una sola razón. En estas caras de aquí, eh, el siguiente vértice está muy cerca, con lo cual hay poca tensión. En este punto de aquí central, este vértice está muy lejos. Está como dos o incluso tres veces más lejos que este de aquí. ¿Qué ocurre con esto? Que en este punto de la malla tenemos mucha más tensión. Entonces, estos vértices de aquí tiran hacia afuera, debido a que este vértice está más lejos, y hace que lo que aquí sería una malla un poco tirando a cuadrado, nos tira hacia afuera de esta, de esta parte del círculo y nos cree un círculo exacto. Entonces en este caso estaríamos utilizando los pentágonos para nuestra ventaja, como ya os digo, y conseguiríamos que con una malla bastante poco densa, al subdividirla, termináramos con una malla que tiene eh, 8, 8 lados. Sin embargo, la que tiene 8 lados directamente se subdividiría, se subdividiría mucho más que esta. Entonces con esta podemos tener una malla más liviana que para agujeros pequeñitos nos viene genial. ¿Vale? Así que tened en cuenta este método. Vamos con más métodos para la de ocho lados. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Eh, primero voy a subdividir todo esto. Y ahora voy a unir estos vértices. Y como este está justo en el centro, este vértice que, que atraviesa por aquí se nos va a quedar unido. ¿Vale? Así que lo hacemos así. Y ahora podríamos simplemente ir un poco a lo bestia con el cuchillo y hacer cortes por aquí. A mano, ¿vale? No necesitamos que sean exactos. Porque que sean exactos... Uy va, lo he cancelado. Que sean exactos lo podemos hacer luego con el cuchillo. Y además voy a pulsar control para crear una especie de cuadrado. Y casi todo esté alineado y un poco más exacto que si lo hago directamente a mano. Con control recordad que lo que hace el cuchillo es eh, conectar caras que mmm, están justo, o sea, una división justo en el centro de las aristas que atravesamos. Y con esto podemos seleccionar estas esquinas y traslas hacia abajo. O podemos seleccionar todo este loop y en Loop Tools círculo. Ya tenemos aquí nuestro círculo. Para terminar, seleccionaríamos estas aristas y las eliminaríamos con control X para disolverlas y que se nos quede solo la geometría que necesitamos. Y ya tenemos nuestro agujero. El siguiente método va a ser también utilizando el cuchillo y este veréis que es ya un poco más bestia todavía, que va a ser haciéndolo a mano. Ahí lo tenemos. Seleccionaríamos este loop círculo, ¿vale? tenemos un círculo más o menos exacto y ahora eh, lo único que quizás si sí necesitamos es centrarlo. Lo vamos a mover por aquí. Podríamos centrarlo de, de una manera, vamos a ver, con la, las aristas. Mm, vamos a subdividir estas aristas, subdividir y ahora estas de aquí las subdividimos también. La razón de que no las hago las, eh, las dos juntas es que si subdividimos dos aristas que se tocan a la vez, esto es lo que va a ocurrir. Nos las va a unir, ¿vale? nos las va a conectar con esa subdivisión que se crea. Entonces ahora tenemos vértices aquí enfrente. Por ahora lo que voy a hacer va a ser simplemente conectar estos vértices con J. Voy seleccionando de dos en dos y los conectamos. Ok. Y ahora podemos encender el snap a los vértices. Y vamos a probar entonces a mover en X y lo vamos a ajustar aquí. Ahora lo vamos a mover en Y y lo vamos a ajustar a este. Quizás no está del todo exacto. Debería a lo mejor mover también estos de aquí. Movemos en Y, alineamos a este. Este lo movemos en X y lo alineamos a este de aquí. Y más o menos tendríamos ahí un círculo exacto y podemos destruirlo ahora en Z y cerrarlo. No voy, a, no voy a terminar de cerrarlo aquí, lo voy a dejar así. ¿Cuál es el siguiente método? Vamos a eliminar esta cara, Only Faces, para dejar las aristas. Y estas aristas ahora sí las puedo dividir todas juntas subdividirlas porque en este caso no tenemos una malla que las esté uniendo, con lo cual no se van a generar esas conexiones entre los vértices. Y ahora lo que voy a crear es un círculo en medio de esto, pulsamos F6 y este círculo va a tener 8 lados y vamos a cambiar también el radio para que sea más pequeño. Y el siguiente paso va a ser con alt y mayúsculas, seleccionamos también el borde del... del, del Plano, y este plano recordad que lo hemos subdividido, con lo cual tenemos vértices aquí en los centros y se corresponde con estos ocho lados. Así que pulsamos Control E y aquí abajo seleccionamos Bridge Edge Loops. Y ya tenemos nuestro círculo exacto, lo destruimos, ahí va. Desactivamos la, el snap a los vértices, bajamos esto por aquí y F para cerrar. Si quisiéramos cerrar esto así rápidamente, podríamos seleccionar simplemente estos dos eh, vértices. Y ahora estos dos y pulsar J para unirlos y que se nos atraviesen por ahí. Tenemos ya cuatro cuadrados ahí abajo. Esta vez vamos a utilizar otro método. Eh, vamos a ver. Voy a seleccionar estas dos aristas. Eh. Uh -huh. Vale, vamos a subdividir todo esto. Y ahora voy a seleccionar estas aristas y voy a pulsar X, Edges. Entonces tenemos aquí esta cara. Seleccionamos todo, pulsamos F y entonces ahora, eh, antes de nada, voy a invertir esta cara, ¿vale? Que se nos ha puesto hacia abajo. Y tenemos una cara que es realmente un engón que tiene estos vértices. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues muy fácil. Seleccionamos todo y pulsamos Alt P. Alt P es la herramienta POKE que lo que hace es crear una, un vértice exactamente en el centro de nuestra cara y va a conectar una arista a cada uno de los vértices que existen en esa cara. Entonces seleccionando este vértice central pulsamos control mayúsculas B y como hemos hecho antes ahora creamos un bisel de este vértice y tendríamos ahí ya nuestra, eh, nuestro círculo. Y fijaos que además podríamos empezar a... Eh, crear cierres utilizando el, la rueda del ratón. En este caso no, no son convenientes, ¿vale? Pero podríamos hacerlo. Lo dejamos ahí, bajamos y tendríamos nuestro agujero. Vamos ahora a utilizar boleanas. Echamos un plano, echamos un cilindro. Este cilindro le damos 8 caras. Estoy utilizando 8, ¿vale? Porque es el número... Eh, Normalmente el mínimo que utilizaremos, a veces utilizaremos menos en zonas de poca densidad, pero eh, la, las, los agujeros de 8 son los que mejor funcionan. Podríamos hacer lo de demás también, no hay ningún problema. Y aquí tendríamos dos maneras. Si tenemos Bull Tool, podemos seleccionar estos dos y utilizar Control menos. O en realidad, vamos a ver... Mmm, aquí quizás no sea el mejor de los resultados porque tenemos estas dos mallas. Vamos a ver, con Control menos, este sería el resultado. ¿vale? De manera que ahora podemos mover este cilindro y colocar nuestro agujero exactamente donde lo queremos. ¿Veis que podemos moverlo y de manera interactiva podemos cambiar cómo afecta esto al, al agujero? Eh, si no tenemos esta herramienta de Bulltool, lo que hacemos será seleccionar nuestro plano, añadir un modificador booleano, que está aquí, boolean. Y en el objeto vamos a seleccionar el cilindro. Y en vez de Intersect, vamos a seleccionar Diferencia. Vamos a mover esto. Esto también es interactivo, ¿vale? Y una vez estemos listos, aplicamos el boleano y eliminamos el cilindro. Y voilà, tenemos nuestro círculo, nuestro agujero. Lo que pasa es que la malla, veis que se nos va un poco de madre. Esto es normal, no pasa nada. Simplemente tenemos que arreglarlo. Y lo vamos a arreglar con un knife, cuchillo. Pulsamos K y empezamos a unir estas caras. Estas de aquí, vamos a pulsar control para que se queden unidas exactamente en el centro. Pulsamos E cada vez que queramos empezar un nuevo eh, trazo. Ese de ahí no ha quedado bien, lo tenemos que arreglar. Enter. Arreglamos este de aquí. Simplemente lo soldamos a este de fuera. Voy a pulsar Remove Doubles para borrar ese que hemos soldado porque no tengo el Auto Merge encendido. ¿vale? Aquí seleccionamos estos dos, estas dos aristas que nos sobran. Control X. Y ya tenemos nuestro agujero. ¿Cuántas maneras van? Bueno, un montón, ¿no? Pues aún hay más, no os preocupéis. <laughs> Una de ellas podría ser, por ejemplo, partir del círculo en vez de del plano. Y esto muchas veces nos resultará útil. ¿Cómo continuamos con esto? Pues extruimos en Y. Podemos, eh, en realidad, seleccionar estas dos. Y extruir en I. Usamos E, S, I y, y extruimos hacia afuera. Repetimos lo mismo con esto de aquí. Podríamos hacer medidas exactas a la, a la hora de, de moverlo, ¿vale? O de escalarlo. No lo he hecho, pero podría hacerse. Vamos a escalar en X. Y ahora cada uno de estos vamos a escalar en X a 0. Este lo escalamos en X a 0. Este escalamos en I a 0 y este escalamos también en y a cero y ahora simplemente tendríamos que crear aquí varias caras que la vamos a hacer con la herramienta snap podemos sacar esto de aquí extruimos en y y lo alineamos a este vértice este de aquí lo extruimos en x y lo alineamos a este vértice este eh, lo extruimos en y y alineamos a este vértice este extruyo en x y alineamos a este vértice y ahora si será cuestión de seleccionar estas estos vértices también podemos utilizar las aristas y pulsar F para rellenar, y ya lo tendríamos. Seleccionamos nuestras aristas, destruimos hacia abajo, desactivando el snap. El snap lo podemos desactivar con mayúsculas T, vale, y lo movemos hacia abajo y pulsamos F para rellenar. Y ahora seleccionamos todo. Control N, control N no nos da porque Blender no sabe cuál es la parte que está hacia afuera. Y eh, con Control F podemos hacer un flip de las normales. Esto nos muestra las normales hacia arriba. Ya tenemos otro agujero. Otro método podríamos utilizar un plano. Vamos a coger un círculo. Fijaos que el círculo y el plano son objetos distintos, ¿vale? Y este círculo lo voy a dejar por aquí y vais a ver ahora una herramienta que nos permite proyectar un corte con la forma de otro objeto. En este caso es un círculo. Voy a seleccionar el círculo primero y luego este plano. Nos venimos a la vista superior porque esta herramienta va a hacer el corte dependiendo del punto de vista. Así que pulsamos T, ya que esta herramienta se encuentra aquí en la, en la pestaña de Tools. Y cuando pulsamos Tabulador para entrar al en modo de edición, vamos aquí y aquí tenemos Knife Project. Proyectamos este knife y veis lo que ocurre. Si lo proyectáramos desde aquí, por ejemplo, voy a activar esta opción, esta opción de cut through haría que si tuviéramos un modelo, si estuviéramos realizando este corte en un modelo que tuviera volumen, es decir, que tuviera caras por delante y por detrás, este corte atravesaría todo el modelo en todas las caras que se encuentran eh, a través, ¿vale? Mientras que si no activamos esta opción, solo afectaría las caras que están mirando hacia nosotros con sus normales. Pulsamos cut through, entonces se recalcula y veis que depende de la vista, el punto de vista. Así que lo vamos a colocar desde aquí arriba y cut through realmente nos da igual que se haga o no se haga. Otra opción es la de seleccionar solamente, estamos dentro de este objeto y podemos seleccionar otro objeto para utilizar en casos como este, manteniendo pulsado control y con control botón derecho, veis que podemos seleccionar objetos aunque estemos en el modo edición. Estamos en modo edición de este de este objeto, pero podemos seleccionar un objeto secundario que no se va a convertir en activo. El activo seguirá siendo el que tenemos en modo edición. En este caso seleccionamos el círculo, vamos a la vista superior con 7 en el panel numérico y pulsamos en Knife Project. Estas líneas diagonales las hace porque un engón es incapaz de envolver a una zona. ¿Vale? Blender no sabría cómo calcular eh, esa superficie, necesita romperla. ¿vale? Y por eso nos la rompe por la mitad y nos la une a esos vértices. Vamos a seguir haciendo lo mismo con estos de aquí. Y para los que nos faltan, eliminamos este círculo ya, para los que nos faltan vamos a utilizar el knife. Pulsamos control cada vez que hacemos uno de estos trazos y pulsamos E para iniciar un nuevo trazo. Recordad eso. Con control los eh, cortes se nos realizan exactamente en la mitad de las aristas. Vamos aquí con la arista, con este loop, lo hacia abajo y pulsamos F para rellenar esta cara. Y ya tenemos otro agujero más. Veis que hay infinidad de opciones. ¿no? Vamos a seleccionar otro, vamos a crear ahora un cilindro y lo, lo vamos a crear en realidad dentro del modo edición. Y aquí realmente voy a utilizar una herramienta que quizás no es la más eh, adecuada, ¿vale? Pero también nos puede servir. Eh, en la versión 2.77 habrá además una opción extra que será que podamos hacer intersecciones booleanas dentro del modo edición seleccionando eh, una malla eh, dentro de otra, ¿vale? Directamente en el modo edición, no necesitamos salir al modo eh, objeto. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser seleccionar esta cara de aquí, pulsar Alt P para hacer un poke que nos conecte todas esas caras con el centro. Y ahora vamos a probar a ver qué ocurre si seleccionamos este cilindro y pulsamos Control F, Intersect. Entonces ahora, si os fijáis, hemos creado aquí una división en la intersección entre estas dos mallas y veamos qué es lo que se nos ha cortado, porque esto la verdad es que a veces es un poco imprevisible. Y me da toda la impresión de que lo que se ha cortado, ¿vale? Seleccionamos esta, cada una de estas partes con L. Da la impresión de que lo que se ha cortado es todo realmente. Eh, se ha cortado el cilindro y se nos ha cortado este plano. Así que el cilindro que tenemos seleccionado en sus dos partes lo eliminamos. Y esto de aquí vamos a necesitar juntar los dobles, por una razón. Y es que esto lo que ha ocurrido aquí es que. Eh, si os fijáis, estas caras no están unidas. También se ha hecho una intersección y se han separado. Así que vamos a seleccionar todo, remove doubles, y podríamos seleccionar esto, destruirlo hacia abajo, y ahora retocar de nuevo estos eh, estas aristas. Las podemos cortar a la mitad utilizando la herramienta subdivide, y ahora vamos a unir estos vértices con J, y tendríamos también nuestro agujero. Ok, aquí lo tenemos cerrado. Quizás no es, la mejor, eh, no es el mejor cierre, pero realmente no hay ningún problema. La diferencia creo que no hay diferencia con la opción que se nos cierra exactamente en cruz, en vez de en X. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No está mal, ¿eh? No sé si, me, si se me ocurrirá alguna más. Voy a pausar el vídeo a ver si se me ocurre alguna más y a ver qué podemos hacer. Vale, vamos a hacer una última entonces que va a ser eh, como las que hemos hecho hasta ahora, vale, de ocho lados. Pero esta vez, en vez de utilizar estas diagonales, vamos a utilizar líneas rectas. Esto lo haremos trazando por aquí dos, por aquí otras dos. O podríamos hacer haber hecho una subdivisión con dos cortes, ¿no? Y ahora aquí añadiremos otros dos cortes. Y entonces podemos venir al centro, seleccionar estas caras, W Loop Tools Circle. Podemos escalarlo un poquito para que esas líneas queden un poco más alineadas. Y ya podemos destruir hacia abajo nuestro agujero. Y ahora, incluso, añadir varias líneas por aquí. Estas las estoy añadiendo, ¿vale? Esto sería eh, dependiendo de la malla que nos encontremos. Ya os digo que aquí os estoy mostrando un montón de opciones para que dependiendo de la malla que tengamos eh, a nuestro alcance delante de nosotros, a veces podemos añadir loops, pero otras veces no. Eh, o si los añadimos perderíamos la forma en otras partes del modelo. Entonces lo que vamos a hacer es, dependiendo de la forma que nos encontremos, intentar utilizar uno de estos métodos o eh, pues utilizar menos lados o más lados vale lo importante es conocer estos métodos y saber utilizarlos entonces tenemos por aquí esta, esta forma es un uh, agujero que nos viene muy bien porque mantiene las verticales y las horizontales de la forma si es curva que nos va a resultar muy útil pero a su vez tenemos el agujero en medio entonces es como que nos parece un poco raro porque alrededor de aquí no tenemos este loop pero es que este loop lo tendríamos justo aquí, en este borde, no hasta aquí afuera. ¿Vale? Esto es lo, lo importante de este método. Mantener las verticales y horizontales de nuestro modelo. Entonces ahora nos vamos a ir un poco hacia atrás. Y vamos a probar a crear uno de más vértices todavía. Y normalmente, cuando queremos ir aumentando, recordad que antes, para crear uno de 10 vértices, habíamos hecho esto. Aquí tenemos 10 vértices alrededor de este plano. Si queremos más vértices, pues muy fácil. Ahora mismo, si esto le pulso control b pues aquí, por ejemplo, tendríamos ya, en vez de 10, tendríamos 12. Si añado uno en uno de estos lados, seleccionamos estos y los escalamos en I, por ejemplo, aquí ya tendríamos 14. Entonces podríamos seleccionar todo esto eh, y podríamos hacer un inset. Esto escalarlo hacia adentro y aquí hacer un círculo con W Loop Tools Círculo. Y tendríamos un agujero de 12 lados. Esto, por supuesto, podemos manipularlo un poquito para que quede más eh, sutil. Y llevarlo hacia abajo. Podemos también crear un, eh, vamos a ver, déjame pensar un poquito, esto por aquí. Como lo hemos creado ahora, este vértice, de, este, este agujero de 8 lados, lo podemos convertir en círculo. Extruimos hacia abajo y ahora simplemente estas caras las podemos soldar en esta esquina con Alt-M, At Last o directamente con la herramienta de merge. Los podemos traer para aquí. Ahora mismo nos están soldando, pero para esta ilustración nos, nos sirve. Simplemente seleccionamos todo y Remove Doubles. Ventaja de esto, para superficies planas muy bueno, nos ahorramos aquí un montón de, eh, de polígonos. ¿vale? Por aquí solamente nos salen tres loops, mientras que con lo que teníamos saliendo de aquí tendríamos, pues, dos más, ¿vale? Entonces, pues, así nos ahorramos vértices y otra ventaja que tiene es que es muy fácil añadir loops con esta forma del círculo, ¿ok? Recordad que esta, esta opción para hacer que esto se nos convierta en círculo, que no se nos adapte entre estas dos formas, podemos fácilmente pulsar E y veis que con E se nos ajusta primero ese de fuera, si pulsamos F se nos ajusta más al de dentro, que en este caso es el círculo. Y esta sería la forma, ¿Okay? Esto lo podemos escalar también. Seleccionar todo este exterior, extruirlo. Eh, vamos a ver, me estoy equivocando. Vamos a extruirlo así en y. Este de aquí en y también. Y ahora seleccionar todo este loop y todo este loop y extruir, escalar en x. Entonces ahora hemos convertido esto en la situación que teníamos antes, ¿vale? Simplemente que por fuera ahora estamos manteniendo la, la, el flow, como se llama, el flujo de los, eh, eh, los loops de una línea curva. ¿vale? Si tuviéramos una forma curva, pues estas serían las verticales y las horizontales. Así que como ya veis, muchas maneras muy distintas de crear eh, agujeros. Todavía hay más, estoy seguro de ello. Eh, pero bueno, yo creo que estas ya. <laughs> son más que suficientes, y, y bueno, me interesaba pues eso, ¿no? que, que sepáis las diferencias entre estos métodos. Veréis que la mayoría de los métodos que he utilizado es básicamente para, para lo de la línea diagonal, porque es lo más rápido, ¿vale? Simplemente para enseñaros pues que se puede hacer con el cuchillo, que se puede hacer a mano, que se puede hacer preciso, que se puede hacer poniendo un círculo. Si queréis hacerlo con la topología que tiene esta forma, pues es muy fácil, simplemente tenéis que crear esos vértices a mayores en vez de esta diagonal. ¿Vale? Para que nos quede esta geometría. ¿Diferencia de esta geometría con la de la que tiene estas eh, líneas verticales y horizontales alrededor? Bueno, que esta geometría lo que va a hacer al, eh, al hacerse una curva, ya veremos ese, este ejemplo más adelante en uno de los siguientes vídeos para trabajar con agujeros en curvas, veréis que estas formas diagonales, al no seguir la forma curva, ¿vale? Nosotros, cuando tenemos una curva, la voy a dibujar por aquí, tenemos esta, esta forma curva. Esto es lo que va a ocurrir. Vamos a tener loops que van de arriba abajo, definiendo esta curva. Y vamos a tener loops que la van a atravesar de lado a lado. Si aquí en medio tenemos unas diagonales... Lo que va a ocurrir es que en mitad de esta curva las diagonales van a romper estas formas horizontales y verticales y va, van, a hacer, van a producir en esa zona una pequeña abolladura. Por eso normalmente las queremos evitar. También depende esto de la densidad de malla que tengamos. A más densidad de malla, más nos podemos eh, permitir romper la forma, por decirlo así, porque no se va a apreciar tanto, van a ser polígonos más pequeños y el suavizado tampoco va a sufrir tanto porque al haber más densidad, recordad que la tensión es menor y estos, estos efectos secundarios eh, no deseados suelen pasar sobre todo cuando tenemos una, eh, una tensión mayor, ¿no? Porque la tensión es como que tira de esos vértices y hace que se generen abolladuras y demás cuando no respetamos a raja tabla el flujo de, de los loops de la, de la forma, ¿no? Ya empezaremos a hablar, eh, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo rellenar eh, estos agujeros, eh, teniendo distintos lados, distintos números de lados y también distintos métodos para rellenar agujeros rápidamente. Y luego ya empezaremos a hablar de la topología, para ver cómo eh, los loops tienen que fluir sobre las formas y demás, y cómo utilizar estos agujeros ya no en formas planas, sino en formas circulares. Y será posiblemente el próximo ejercicio, cómo hacer una superficie circular, un cilindro cargado de agujeros intercalados eh, alrededor del, del cilindro. Ya veremos cómo se trabajan estas cosas. Y nada, por ahora que os quedéis con el tema de los agujeros y la cantina de que hay mil formas, bueno, esto no son mil, son muchas menos, pero os hacéis una idea, ¿no? Hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Y esto es algo interesante que estamos viendo en los ejercicios, que, que muchas veces cada persona lo hace de una manera distinta, aunque el resultado sea similar cada persona llega a ese resultado de maneras completamente distintas, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de las preferencias personales, de, dependiendo de lo que resulta más cómodo a cada uno, o dependiendo a lo mejor de, eh, quizás conocemos todos estos métodos, pero por la razón que sea, en el momento en el, que, en el que lo estamos haciendo, pues a veces nos sale uno, a veces nos sale otro. A mí me pasa, ¿vale? No, no me paro a pensar normalmente en estas cosas, yo conozco estos métodos y dependiendo de la situación, pues... Eh, según vea la forma me va a salir un método u otro intercambiablemente vale y espero que lo mismo os pase a vosotros muy pronto así que eh, nos vemos en los siguientes vídeos